bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo otro haul porque sé que os encantan, os gustan muchísimo, me lo pedís siempre. Y esta vez es de Temu, que es de una aplicación que últimamente se ha vuelto muy conocida, que todo el mundo ha pedido allí. Y pues aquí están todas las cosas, mirad. Hay ropas, bueno, un montón de cosas que les voy a enseñar ahora. Así que vamos a empezar ya. Voy a empezar por esto, que es, bueno, voy a abrirlo. Hay algunas cosas que me las ha pedido mi hermana y otra mi madre, así que hay algunas cosas que no sé ni qué han pedido, porque yo aquí no he pedido nada. Vale, viene así y es un collar que pone Scorpio, mirad, que es mi signo del zodiaco. ¿Se ve bien? Así en dorado. Mirad qué chulo tiene. Bueno, vamos a dejarlo para aquí. Vale, seguimos por esto, que tiene pinta de ser una capa, así que la voy a abrir. Yo siempre que llevo unas gafas así, es de mirar, qué chulas. Así quedan puestas. También. Mejor arriba, ¿no? Bueno, yo siempre he querido tener unas gafas así, me han gustado mucho. Me gustan siempre mucho. Y pues bueno, así quedan. Bueno, y por cierto, tengo el pelo mojado porque acabo de salir de la ducha. Pero bueno, quería hacer ya este vídeo del pedido para abrirlo todo. Y pues así quedan las gafas. Ahora voy a abrir esto, que esto ya veo lo que es, que son unos cascos, mirad. Vamos a abrirlos. A ver. Tienen pinta de ser unos cascos inalámbricos, sí, mirad. Que te viene con los cascos obviamente, pero estos son de color beige. Yo siempre he querido tener unos cascos así. Y la verdad son súper cómodos. Y pues mi hermana los ha pedido, así que menos mal. Y vienen también con el cable para cargarlo, supongo, porque son inalámbricos. Y por las instrucciones para saber ponértelos y todo eso. Y aquí viene con botones de subir volumen para pausarlo. Mira. Muy chulo y además que no ocupan nada. Tú lo doblas así y no te ocupan nada. Vale, otra cosa es esto, que esto ya se lo ha pedido mi hermana, porque yo me lo pedí por 6 en el mismo, justo en el mismo paquete y todo. Pero mi hermana se la ha pedido morado, que es una depiladora. O sea, mirad. Así. Tú lo mojas y te quita los pelos, pero obviamente ahora mismo no tengo pelos. No lo puedo probar porque no tengo pelos, pero sí que funciona. La verdad, y va bastante bien. Y los quita muy fácil. Vale, seguimos por esto, que es otro collar. Pero este es el mismo que el mío, solo que del signo de mi hermana, que es Géminis. Lo voy a abrir para que lo veáis. Ah, no, no es lo mismo que el mío es un collar y el suyo es una pulserita que pone Gemini, que está en inglés y muy chulo, así también doradito, me gusta. Pero no es para mí, es para mi hermana porque yo soy Scorpio. Y esto creo que es otra pulsera, que lo estoy viendo así y creo que es otra pulsera, pero esto pone Scorpio, sí. Scorpio. Espérate, aquí se ha pillado. Y quedaría así. Vale, quedan bastantes cosas y voy a seguir por esto. Y ya veo lo que es. Es una gorra que pone Nueva York. Y así. La verdad que me gusta mucho el color. Y ahora para las vacaciones y todo. Para el verano, para llevarme a la piscina o lo que sea. Me gusta mucho. Vale, vamos a seguir por esto. Esto creo que es mío. Vale, sí. Es la parte de arriba, que es así un top gris. Muy, no sé, como muy fino. Así. Y la parte de abajo es una falda con un corte a un lado. Mirad. Me lo voy a probar a ver qué tal me está, pero yo creo que me va a estar bien. A ver qué tal. Bueno, así queda. La verdad que me gusta mucho. Te lo puedes poner como arreglado, sin arreglar, es que sirve para todo. Y además es súper cómodo, así se ve la pierna. Entonces te lo puedes poner en el lado derecho o en el lado izquierdo, solo que a mí las rajas siempre me gustan mucho más en el lado derecho. Y la verdad que me gusta muchísimo. Me encanta. Bueno, seguimos por esto, que son un montón de anillos. Pero que un montón.
A ver, voy a abrirlo, voy a sacarlo. Vale, estos son. Mirad qué chulos. Aquí dos manos. Este es como dos cruces que se puede ajustar. Los hay de varios tamaños y este blanco es uno de los que más me gustan mirar. O este de las cruces también. Y me están bien, y eso que siempre es imposible que me estén bien los anillos. Vale, seguimos por esto. Me ha salido algo volando. Ah, bueno, el cierre, bueno. Que es un peto, pero este era de mi hermana. Un peto así, pues corto, para verano negro. ¿Se ve? Por esta parte también. Pero esto es de mi hermana. Vale, seguimos por esto. Que es un gorro. Yo el año pasado estaba loca porque era uno de estos y me lo compré, del Shein. Porque el año pasado este tito se llevaba un montón, todo el mundo tenía uno. Y bueno, así queda, la verdad. Me gusta mucho. Bueno, no me he visto cómo me queda, pero así viéndolo así me gusta. Y mucho, me encanta. Vale, seguimos por esto. Que son otros cuantos anillos. Esto todo lo ha pedido mi hermana, pidiendo anillos. Pero mirad qué chulos. Lo voy a dejar aquí con los otros, bueno. Que son estos. A lo mejor esto es lo que me podría estar bien. Porque se cierra. O este. Bueno, así quedan algunos anillos. Yo creo que de todo mi favorito ha sido este blanco, que es muy chulo. Y estos, que son como dos cruces así, que se puede ajustar como tú quieras. Y así sí que me está bien. Y este también me gusta mucho. Bueno, voy a contar un truco que no sé si funciona, yo creo que sí, siempre me ha funcionado. Que para los collares o pendientes o anillos, que se pongan feos, porque estos, por ejemplo, nos han costado como 1 euro. Entonces lo que hago yo es echarle pinta uñas transparente en todo, alrededor, por dentro, por fuera, por todos lados, por arriba, por abajo. Y así pues no se te queda ni el dedo verde, porque siempre se queda verde con este tipo de anillos, porque han costado todos como 1 euro. Entonces, ¿qué podemos pedir? Y pues la verdad es que me ha funcionado y lo voy a hacer con todos los anillos que me quepan a mí y me ponga. Y con los collares de Scorpio, con la pulsera y con el collar, lo voy a hacer para que no se me ponga feo ni nada. Bueno, quedan dos cosas que son ropa. Una es esto, que son 4 pantalones iguales, tres pantalones iguales, solo que uno es de este color. Qué chulo, la verdad. Uno es así como gris, otro gris más oscuro y negro. Y ahora me probaré uno para que veáis cómo queda. Bueno, pues así quedan. A veces se tiene que hacer el nudo aquí, pero era para que lo veáis más o menos cómo queda. La verdad que me gustan mucho, para la piscina, la playa, lo que sea. Y lo último, esto, que es de mi hermana, ¿no? El de mi hermana, que son unos pantalones con la parte de arriba, pues así, como un conjuntito. Y bueno, yo voy a despedir ya el vídeo, esto es todo lo que me ha llegado. Así que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis en darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo. Adiós.